Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro Brain Friendly Channel, donde hoy tenemos un tema muy divertido, muy muy divertido. Play is a serious business. ¿Será que, 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 que nos hemos olvidado de jugar, de divertirnos, eh, de ser muy serios en el trabajo, o a lo mejor a no, hasta en las reuniones, no, 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 fue no, no, hemos gamificado procesos. no, 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 también es un negocio muy en serio. Pero antes de empezar con el tema y de presentar a nuestra invitada, les invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube o en nuestras redes sociales también. Sigan About My Brain, porque tenemos muchas novedades siempre en nuestro canal, de entrevistas de primer nivel. Y pues permítanme presentarme. Mi nombre es Ricardo González, presidente de la TAM del de, de Instituto About My Brain. Y pues estoy muy contento aquí con una alergia que se escucha pero, pero no me podía perder este, este, esta transmisión con una amiga de muchos años ya, ya muchas muchas aventuras en Australia, en Argentina, muchos juegos que yo ya tengo incorporados casi en mi vida. ¿no? ¿Cómo estás, mi estimada Clemencia? Clemencia González, que también eres González. Pero antes de que nos digas algo, déjame presentarte como te mereces. Ella eh, es directora de Learn Human, el aprendizaje humano. Canta. Es consultora en neuropsicoeducación, especialista en el arte de jugar. También directora de, dentro de la Universidad Torcuato de Tela. En Argentina, ¿verdad, Clemencia? Es directora del programa de aprendizaje humano y del programa de inteligencia emocional. Ella también es actriz profesional y también, <laughs> si, vean, hasta servirles, ¿no? Si, si ahorita van a ver cómo nos va a traer. Y está acreditada también en Emotion Activation Therapy. Bienvenida, Clemencia, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta y es cierto que lo que nos une. Es haber compartido juego. Qué conexión más fuerte, porque como dice, no sé si lo dice Bernard Shaw, porque tenemos dos autores de la frase, eh, uno no, enve no, no, no envejece, no deja de jugar porque envejece, sino que envejece porque deja de jugar. Y Plato, wow. Plat Platón decía que puedes conocer a una persona en una hora de conversación, eh, mucho más en una hora de juego que en una hora de conversación. Así que los secretos del juego claramente revelan quiénes somos. Uno es como juega. Wow. Así que como dicen, no eres lo que comes, también Exacto. tú eres lo que juegas y cómo juegas. Mira, Silvia Damiano nos dice, "Qué maravilla tener a Clemencia hoy. Sí, tanto sí. tanto que nos costó convencerla. Muy difícil, Clemencia. Muy ocupada." Oye, Clemencia. Y cuéntame cómo 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 es que el juego llega a ti. Bien, yo me considero una persona lúdica, solamente que nunca había reparado en que esto como una habilidad eh, era algo que venía, por un lado, creo yo, genéticamente por parte de padre, y era algo sobre lo que podía investigar. Siempre me considero a alguien que todo el mundo relaciona con ese espíritu lúdico. Yo voy a mis reuniones de, de colegio y me dicen: ah, llegó la que hace chistes, la que tiene humor, la que cenifica, la que todo el tiempo era el alma de las fiestas. Y nunca había relacionado eso con este espíritu lúdico. ¿no? Sí. Eh, y luego eh, hubo un, una, un, un, un estímulo muy fuerte ¿no? eh, en el que empecé a hacer un voluntariado en la Fundación Flexer de Niños con Cáncer en el área de, de juego. Eh, me empezó a seguir el Instituto de Investigación y Formación en Juego, dirigido por Regina Fele, eh, que es doctora en Psicología eh, Educativa. Y ahí entendí que había una formación en la que podía hacer doble clic y entender que todo eso que se usa para la salud, en el tratamiento de niños, pre los tratamientos y post tratamientos, era algo que tenía mucho peso desde la salud, la educación y obviamente en la vida. Y se abrió un, un panorama muy amplio de autores y de conocimiento respecto, insisto, de una habilidad natural que todos tenemos. Yo particularmente la tengo muy incentivada, insisto, porque se jugaba en mi casa. ¿No? Yo vi jugar y el juego estaba habilitado. Pero, pero luego, eh, a través de conocer a Dr. Stuart Brown y el, el National Institute of Play, eh, Dr. Stuart Brown es un psiquiatra que investiga sobre el juego. Y ahí se me abrió un abanico de un montón de autores, ¿no? Y la historia de nosotros como especie, que siempre nos reconocemos seres pensantes, el Homo sapiens sapiens. Y también está el Homo ludens, que es el hombre que juega, ¿no? Entonces autores como Huizinga, Calois, que hicieron investigaciones respecto de qué es el juego y por qué a lo largo de la evolución lo, lo, lo conservamos. ¿Qué es? ¿Cómo está imbuido ¿no? en nuestra más profunda biología? Es biológico la capacidad de juego. Eh, ¿Qué genera en nuestro cerebro un juego? Genera endorfinas, básicamente está relacionado con el placer, por supuesto. Cuando nosotros vemos algunos autores que han investigado, como Jack Pansep, y vuelvo sobre Dr. Stuart Brown, hablan de que es preverbal, ¿no? Es a nivel inconsciente. Lo primero que sucede cuando nosotros salimos al mundo, encontramos a alguien, a la madre, en el mejor de los casos, que nos sonríen, eh, el adulto empieza a hacer sonidos y empieza a hablar, y esos son los primeros juegos, ¿no? Eh, y empezamos hasta pensé que me tablar. estabas hablando a mí, Clemencia hasta pensé, también, y dije, ah, mira qué linda y así le hablamos a los perros o a las plantas sí. ¿Y cómo jugamos con, con los perros, cómo nos entendemos, ya saben, ¿no? yo aquí con la, con la Dixie me agacho y ya sabe que es hora de juego no ya sabe que Muy es bien. hora de, exacto genera endorfinas, oye y, y, y a nivel empresarial ¿tiene beneficios el juego? bueno por supuesto porque al estar cableados para jugar y no haber ninguna razón para que se suspenda la actividad más que creencias que han regido el mundo laboral, ¿no? Y asociar con que el profesionalismo y la seriedad excluyen el juego, y en realidad los beneficios que tiene es que al ser seres sociales, nosotros a través del juego desarrollamos un montón de habilidades de conexión, ¿no? Skills que solamente se desarrollan cuando somos niños y jugamos. Y esos skills se siguen ¿no? puliendo si mantenemos el juego en nuestra vida. Las organizaciones, insisto, algunas de ellas que toman políticas superficiales de juego, donde creen que por poner una tabla de ping pong, una mesa de ping pong, o un, acá en Argentina es un metegol en el que se juega el fútbol. Un fútbol. Eh, en en ¿Cómo se llama? Un futbolito. Un futbolito, un futbolito. ¿Y cómo se dice en Argentina? ¿Un qué? ¿Mete gol? Mete gol. Mete, Mete gol. gol. Mira, aquí somos sí, muy ¿no? internacionales en About My Brain. ¿Cómo se dirá en Australia? Ya nos dirá Realme. ¿No? Oye, muy bien. entonces, el hecho de que pongas eso, o sea, un, una mesa de ping-pong, no es jugar. Va mucho más no. profundo. Cuéntanos mucho cuáles son las. Qué, ¿Qué características debe tener eso? A ver, eh, imbuir el juego en una organización, hoy lo vemos. A través de la gamificación. Esos fueron los primeros pasos, donde empezamos sí. a ver que los que estudian eh, los comportamientos, la diversión, qué cosas en la investigación sobre el juego genera en nosotros que querramos participar, cuáles son todas esas características en las que podemos hacer un proceso de onboarding, podemos hacer un proceso complejo, eh, procesos de aprendizaje. La gamificación asociada con, con la diversión genera más pregnancia, entonces lo recordamos, está asociado con la memoria, ¿no? Eh, ahora, para tener verdaderamente una política de playfulness organizacional, uno necesita analizar cada organización y saber, no es de cualquier manera, necesita de un análisis para saber, insisto, cómo es esa cultura organizacional y cuáles son los pasos para llevarlo a adoptar ¿no? el juego como parte de esa cultura. Además, porque el juego es libre nadie puede obligar a nadie a jugar es una de las características que tiene y, y parte de la diversión y cuando hablo de libre cuando nosotros empezamos con juegos reglados en inglés las palabras son distintas we say play and game no play es esto innato no verbal preconsciente es lo que acababa de decir cuando salimos del vientre de nuestra madre y empezamos a entablar esa relación lúdica y a lo largo del desarrollo Empezamos a comprender también estadios de evolución en los que la, el desarrollo de habilidades incorpora también el entender reglas de juego, que comparto con otros, a poner límites, ¿no? El, el desarrollo cognitivo, las habilidades sociales, también son a partir de entender reglas de juego, respetarlas, ¿no? Y, que, y cuando no, innovar también. Porque los niños vi, vieron que innovan y, y de pronto rompen reglas, imponen nuevas, pero, pero todos sabemos. ¿no? que es una convención que tenemos que acordar entre todos. Qué bonito. Oye, y, y cuéntanos, ¿qué implica jugar? Bien, ¿qué implica jugar? Eh, a mí también me, me pareció muy interesante entender el amplio espectro que además de la palabra juego, entra dentro de la palabra lúdica. Muchas actividades que hacemos están dentro del campo de la lúdica. Leer, ir al teatro, reunirnos con amigos, contar chistes. Eh, ver comedia, eh, como decía antes, hablarle a nuestro perro, o hablarle a las plantas, eh, buscar el momento ¿no? en, el, en el que, como yo, que tengo un tipo de, de, de juego, una personalidad de juego, que le gusta jugar con las palabras y ver el momento como el gag, ¿no? Porque, insisto, no todos los adultos somos distintos y tenemos diferentes personalidades de, de juego. Eso, eso de por sí es súper interesante, ¿no? Hay personas que les gustan más los juegos kinestésicos que tengan, tienen que ver con el, el movimiento. Decía yo y me, me identifico con la bromista, con la que todo el tiempo estoy buscando la manera de hacer un chiste, ¿no? Y eso requiere también de una habilidad eh, lingüística. El explorador que le gusta de viajar, viajar, no solamente viajar a otros países, y claramente eso lo es, sino viajar con la imaginación, ¿no? Eh, también los que les gusta el juego de competencia. A mí personalmente no es un juego que me guste, me estresa, no no, no, no es un juego que yo elija. Hay gente que les gusta dirigir juegos, ¿no? que les gusta organizar, y eso es una parte también lúdica. Y hay gente que colecciona cosas como parte de su expresión lúdica, que son los coleccionistas. Luego está el artista y el creador, ¿no? y, y, y para eso el proceso de, de construir. ¿no? El juego de construcción, que es tan importante también para el, el desarrollo de habilidades cuando somos pequeños y que también conservamos cuando somos adultos, el jugar con legos, el construir cosas. Y luego otro con el que también me identifico, como verás, tengo muchas personalidades lúdicas, que es el storyteller, que es el que le gusta y captura en una reunión la capacidad de contar una historia y le pone condimentos y la hace atractiva. Eso también es parte de la lúdica. ¿No? Oye, entonces me estás hablando de que como jugadores tomamos personalidades, ¿no? Como bien dices, el storyteller, el explorador, la competencia. Qué interesante. ¿Cuál eres tú que nos estás viendo? ¿Cuál eres tú? ¿Cuál es el que ocupas más? ¿No? Cuéntanos si en tu empresa también utilizan, ¿no? Eh, toda esta bueno. parte de gamificación, las personas que nos están viendo, que nos comenten, que nos pregunten. Aquí tenemos una mega especialista. A ver. Clemencia, tú eres buenísima para los juegos. Cuéntanos un juego que utilices en empresa para ir deteniendo ahora la conversación y que nos emociones con un juego. A ver. Bien. A ver. Hago muchos juegos de improvisación porque eso es algo en lo que entreno. Muchísimos Va. juegos de improvisación. Va. Va. Eh, pero en mis clases, ¿no? Que es donde mis alumnos, yo creo que hay algunos acá en la audiencia porque me dijeron que iban a venir de la Universidad del SEMA. Eh, y claramente los juegos forman parte. Es... Es una parte fundamental de la adquisición del aprendizaje, el experimentar. Por ejemplo, un juego que uso para las neuronas espejos es un juego que se llama 1-2-3, donde las personas se paran una frente a la otra y van siguiendo comandos y empiezan a contagiarse involuntariamente de lo que va sucediendo. ¿no? Y de esa manera es tan fuerte experimentar las ganas de imitar al otro que claramente luego, cuando uno baja el concepto como las neuronas espejo, es suficiente el, el, el concepto bajo mucho más por lo, lo que experimenté que por lo que dije, ¿no? Eh, ahora les podría proponer un juego que yo uso muchas veces para cuando después de tres horas de clase y a la hora y media yo les propongo renovar un poco eh, la energía. Este es un, un juego además que con otros eh, especialistas que yo sigo y esta es una chica chilena que se llama Neurofy que la pueden seguir en, en Instagram y y tomé de ella este juego que me pareció fabuloso y que tiene que ver con esto, ¿no? Del ejercicio cognitivo, la combinación con el ritmo y la música. Si quieren, comparto pantalla y ya podemos ir a un juego. Sí, por eh, favor, juguemos, juguemos. Muy bien. Lo que voy a hacer es explicar. Ustedes, yo voy a compartir la pantalla y van a ver como un tablero, un tablero Super. en el que hay emojis, donde van a ver eh, un emoji de, de, la, de la B de la victoria, van a ver otro que señala tres dedos y van a ver números. Y lo que tenemos que hacer es con nuestros dedos y al ritmo de la música, cuando yo digo ya, eh, hacer todo lo que dice el tablero. Si dice cuatro, yo hago cuatro con los dedos. Si dice cinco, hago cinco. Si es cero, cero. Si es tres, así. Y cuando aparecen los emojis, hago lo que el emoji dice. Hago si es así o... ¿Se entiende? Es okay, como que vamos... Yo me voy tablero. a salir para que de, 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 deje espacio para que puedan ver la pantalla. Tú diriges, mi, mi querida Clemencia. Yo aquí juego detrás de cámara. Muy bien. ¿Vale? Entonces, estamos bien. listos para compartir. Va. Vamos. Vamos a ver, a ver cómo me sale esto. Siempre es el desafío de compartir pantalla. Aquí vamos. Ahí, ahí, ahí. Muy bien. Work and play. No sé si ya lo están viendo. Sí, Clemencia. Sí, Clemencia. Adelante. Perfecto. Muy bien. Este es el tablero que les decía antes. Sí. Entonces, ¿me ven a mí también además de la pantalla? Sí, sí. Muy bien. Entonces, como verás, Ricardo, ahí con los dedos, si uno sigue el tablero, cruzamos los dedos, luego es un 1, luego es el 2, el 0, el 3, el 5 y el 1. Y así seguimos todo el recorrido del tablero que ven en pantalla. ¿Esto habrá quedado claro? ¿Qué te parece? Sí, adelante. Muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer es sumarle música. Entonces cuando yo digo ya, van a tratar de seguir al ritmo de la música, cuando yo diga ya, seguir lo que nos va indicando el tablero, con una música latina muy linda. Vamos a ver cómo sale. Vamos a tener dos oportunidades para jugar. A ver. Un año y ¿No A ver cómo amaneces. Por primera vez, un amanecer bonito. ¿Cómo les habrá ido? Pues a mí, regular, la verdad. Regular, regular. Pero ahí voy, muy ahí bien. voy, ahí voy. Me distraje con la canción. Ya la estaba yo siguiendo abajo la canción y cantándola. Pero bien, muy bien. Muy bien. Pero lo podemos intentar de nuevo. Vamos a hacer un próximo intento y luego tenemos otro nivel. Porque a ver. en todos los juegos también hay niveles. Así que sí, veamos. a ver. Vamos, hacerlo, vamos. la siguiente vez nos va mejor. Vamos a verlo una vez más. Este ritmo. Y luego cambiamos un ritmo más rápido. Veamos. A ver cómo amaneces. Por primera vez, un amanecer bonito. Pa Bueno, se nota que yo tengo más práctica porque me está saliendo mejor cada vez. Yo había empezado cuando diseñé... Pues este eres taller, la autora, no está... mi querida Clemencia, cómo no. <laughs> bueno, vayamos al siguiente nivel. Vamos al siguiente nivel que es otra música. Una ves? música de mi época que es Flash Dance y es Maniac. Y acá, epa, epa, epa bien, bien rápido. Así va, que otra vez... Esperen a que yo les diga, vamos, vamos. Esperen a que diga cuándo, ¿eh? difícil. Sí. Muchísimo, ¿no? Y requiere de muchísima coordinación. Y también el juego incluye cierto grado de frustración en el que se renuevan las ganas de volver a intentar. Y acá otra vez las personalidades de la competencia, de desafiarnos nosotros mismos, de tratar de ir al siguiente nivel y de poder superar esa frustración que se genera. El juego en los niños genera esas oportunidades de resiliencia de poder entender nosotros como padres que cuando un niño se frustra está aprendiendo cómo superar un obstáculo, cómo ir al siguiente nivel. Así que bueno, felicitaciones a los que han intentado, esto fue una invitación y lo que los que se habrán sentido interpelados habrán jugado y los que sintieron no no es mi momento no habrán jugado, ¿por qué? Porque el juego es una invitación, es una invitación libre, ¿sí? Así que bueno, vamos a dejar de compartir Esperen aquí, no sé si lo estoy haciendo. Sí, muy bien, ya estás, ya estás en compartir. Oye, pues fíjate qué, qué interesante, cómo cambia el ambiente, ¿no? Cómo cambia el mood el jugar, ¿no? Como que aligera, ¿no? Como que le libera mucha oxitocina. Y además, mi, mi querida Clemencia, el jugar no es de niños nada más, ¿no? Ojalá que regresemos no. a esa, ¿no? A esa oportunidad de, de tomar seriamente el juego, como es el título de nuestra plática, ¿no? ¿Y cómo, cómo, bueno, qué beneficio te ha traído, mi querida Clemencia, al jugar en tu vida? Bueno, justamente esto que dijiste eh, trae una palabra que es el permiso que nosotros necesitamos los los adultos para jugar. De hecho, hay muchas instituciones hoy, en mi investigación también llegué a lugares que son avalados por Dr. Stuart Brown. Entre ellos están Play Playcore, eh, The School of Play. ¿No? Y, y todos ellos tienen en común esto de que son comunidades que invitan al juego a través de darnos los adultos permiso para jugar. Eh, y la palabra permiso a mí me gusta mucho, además, porque cuando doy eh, agilidad emocional o inteligencia emocional, hay un libro que se llama Permission to Feel. Así que la palabra, ¿no? Nosotros los adultos, permiso para los permisos que nos tenemos que dar. Al haber sido educados en el paradigma del pienso que luego existo, donde pareciera que. Eh, vivo para trabajar, pero llego a casa y también trabajo, ¿no? Y ¿cuál es el espacio que nos permitimos para el juego? ¿Cuál es ese espacio que reservo para explorar? ¿Cuál es el espacio que, que reservo para el, el nonsical eh, play, no? El, 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 el no tener que todo el tiempo tener bajo nuestras espaldas el tema de ser productivos. Somos más productivos porque jugamos. Wow, Entonces, ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Yo sigo pensando, mi querida Clemencia, y ojalá nos puedas decir cómo, a ver, danos algún juego que utilicen las empresas, danos algún ejemplo de cómo, cómo, cómo llevar esto ¿no? a un proceso o algo, algo que hayas visto tú en una empresa. Bueno, como les decía antes, eh, hay empresas que se especializan en el diseño de procesos que son súper aburridos, que no generan engagement. En diseñarlo o gamificarlo para que eso tenga mayor adherencia, insisto, y que las personas quieran participar. Por eso, un poco nos remitíamos a lo que te contaba, ¿no? Que la investigación hoy es más profunda en cuanto al desarrollo de, de video games, ¿no? Eh, todo lo que tenemos que conocer de cómo funcionamos para entender que cuando yo, en el medio de, de un proceso de onboarding, eh, encuentro tesoros o mi hija, por ejemplo, ¿no? que trabaja en una eh, compañía de tecnología y los procesos son bastante severos en cuanto a exámenes que tiene que tomar y está gamificado. Entonces ella atraviesa eso, que obviamente es algo que requiere de, de mucha concentración, es como que baja el nivel de cortisol, que es el estrés que le genera la prueba, y genera a la vez un antídoto, ¿no? que, que es compartir con otros que es las endorfinas que me generan o la dopamina que me generan al, al conseguir un, un tesorito, como le llama a ella, ¿no? Tiene en el medio del juego algo que le genera como cuando uno juega al Candy Crush, ¿no? Este, de hecho, todos los juegos, y yo siempre pregunto en mis clases, levante la mano el que quiera confesar que alguna vez ha jugado al Candy Crush, ¿no? Lo que, lo que sucede con ese tipo de juegos que claramente aprietan nuestro botón de dopamina es que nos privan del... El resto de las buenas consecuencias que nos da el jugar con otros, ¿no? El jugar con otras personas... Insisto... Este fin de semana estuvimos jugando con amigos... que que no juega las charadas, no sé cómo se dice en México. Acá se dice dígalo con mímica. Charadas, ah, que es mira. como tú actúas, te, el título de una película, te divides en dos equipos. ¿no? y el otro tiene que adivinar y por supuesto tiene un grado de competencia pero lo que nos hemos reído no cómo dormí esa noche además de que bueno tal vez un poquito al principio tenía demasiadas endorfinas en mi en mi, ¿no? en, en, en mi organismo pero dormí muy bien y la sensación de unión que nos generó con ese grupo con el que no antes habíamos jugado demasiado no eh, hacer esos espacios y luego rodearse de niños de personas que son juguetonas de personas que tienen la particularidad de que generan el humor. ¿Por qué? Porque, como dije años antes, no estamos diseñados para el contagio, y eso es algo bueno para contagiarnos. Así como nos contagiamos un bostezo, ¿no? El diseño de que nos hace que, que el diseño humano haga de que adquiramos, ¿no? De esta conexión, la teoría de la mente, de tratar de entender al a otro, también trae como beneficio el contagiarnos de personas con alta energía. Hay una médica psiquiatra española que habla de elige a tu persona vitamina, ¿no? Yeah. Eh, Marian Rojas Destapé habla, ¿no? Y en su libro, Elige personas vitamina, tiene que ver con eso. ¿Qué personas me llenan de energía? no. Y también identificar a aquellas que no. <laughs> eh, y no digo que la dejemos de ver porque probablemente necesiten de nosotros, pero también equiparar la balanza. Oye, Las pero, pero tiene toda la razón, o sea, tener gente, ¿no? Gente con la que puedas divertirte, con la que puedas. Eh... Pues dejar de ser tan serio, ¿no? También eso vale muchísimo la, muchísimo la pena. Y pensar uno cómo es también, ¿no? ¿En qué momento me vuelvo yo, un, ¿no? Como un ladrillo, o realmente puedo ser más juguetón, puedo compartir más pasión, ¿no? Más visión con todo eso, ¿no? ¿La música cómo juega en todo esto, Clemencia? Es parte de escuchar música, es parte de eh, las actividades que entran desde el campo de la lúdica, ¿no? Como la lectura, leer en voz alta, eh, bailar. Obviamente, ¿por qué darnos el permiso de poner una canción y bailar? ¿Qué es eso que nos separa ¿no? de la mirada crítica que tenemos sobre nosotros mismos? Como el ejercicio de soltarnos, que además, claramente, cuando eso sucede, así como vemos a un perro jugar, el, 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 o cualquier, o cualquier eh, mamífero jugar, eh, claramente ellos no tienen la mirada del otro, ¿no? es una actividad compartida. Dr. Stuart Brown cuenta que hizo un viaje muy largo con su perro y que llegó a un, a un campo en el que había ponis, caballos, otros perros, otras personas. El perro, al salir del auto, jugó con todos: con los humanos, con los otros perros, con los caballos, y se armó una fiesta de juego. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un niño y no lo privas del área de juego y le das permiso, en vez de creer, que el mundo adulto tiene que preparar a ese niño para la productividad, le permite desarrollar la creatividad, la innovación, la improvisación, que es tan importante en el día de hoy con tanta incertidumbre. Por tanto, nosotros como padres y en las organizaciones, crear espacios de juego tiene que ver con crear espacios para innovar y crear. Está directamente relacionado con ser más creativos. ¿no? Y la conexión, como dije antes, ¿No? el sentirnos conectados con otro, nuestro cerebro social, nos sentimos seguros y a partir de haber jugado con alguien, ¿no? el nivel de confianza también sube. ¿Y qué le veremos ahí cuando estamos en confianza? Oxitocina. ¿no? Eh, claramente sabemos tan poco y gracias a Bound My Brain y a gracias a mi certificación, yo también aprendí muchísimo sobre cómo funciona este bendito cerebro, mi mente, cómo ayudarla, ¿no? Cómo tener brain-friendly... Habits, ¿no? Y por suerte ya traía conmigo uno, que era el juego. ¡Wow! Fíjate, qué interesante todo lo que nos dices. Y ahorita estaba pensando, ¿no? Cuando estamos junto a un bebé, nos sale esa parte infantil, ¿verdad? Como dices, de cómo hablarle, cómo decirle, ¿no? Sí. Cómo, ¿Cómo inyectar, ¿verdad? Vitalidad a nuestra empresa a través del juego, también, mi querida Clemencia, ¿no? Como bien lo decías, ¿no? Porque un juego te hace sentir diferente, como que te entra más energía, como que algo pasa, Exacto. ¿no? Bien, y un poco esto que decías, ¿no? Que eh, inevitablemente relacionamos trabajo con estrés. Dime si no, Ricardo. Sí. ¿no? sí Claramente. Sí, sí. sí. Para hacer que en los modelos organizacionales, hay algo relacionado con la productividad que genera por, por cómo están diseñadas y a pesar de que eh, hay grandes avances, empezar a pensar en nuevas organizaciones y por eso hablo de Brain Friendly Organizations, ¿no? A mí el, el tener conciencia de que eso es posible me ayudó un montón a entender cuánto puedo yo, ayudar yo, desde mi mirada, a tratar de hacer visible que eso es posible, ¿no? Desde hábitos, desde el hábito de tomar agua. Pero insisto, nosotros al generar estrés... ¿Cuál es la actividad ¿no? que, se, que es la contrapartida? ¿no? El juego es una de ellas, ¿no? también, por supuesto, el ejercicio, pero hay algo en el juego, en el playfulness, ¿no? que cuando vos decías ¿no? que, que genera eh, neurotransmisores que combaten el cortisol. Entonces, claramente es una actividad que genera, además de altos niveles de energía, todo lo que te ha aparejado en relación a un otro, ¿no? que es la parte de conexión tan necesaria. En pandemia, ¿qué nos pasó? Sentimos y nos dimos cuenta que este cerebro social estaba padeciendo las consecuencias de la falta de contacto, de la falta de poder encontrarnos con un otro, a compartir esas charlas llenas de vida y llenas de muchas veces de humor, ¿no? ¿Y qué empezó a pasar? Nuestro sistema inmunológico empezó a bajar. Entonces, en momentos donde teníamos que tener y ocuparnos de nuestro sistema inmunológico, Obviamente la preocupación y todo lo que trajo la pandemia, ¿no? No teníamos herramientas y nadie pensaba que tal vez jugar era una posibilidad, ¿no? Yo escuché a un psiquiatra decir, incorporen juego, pero no eran los más escuchados. Estaba todo el mundo muy preocupado, obviamente, por, por todo lo que generaba semejante nivel de incertidumbre, pero relacionado con la salud, obviamente, ¿no? Y obviamente también favorece el aprendizaje. Y esto te lo digo claro. porque al ser docente claro. en la universidad, incorporar juego, eh, ahora mis alumnos tuvieron que presentar un conceptual map y, y usaron mucho juego en sus presentaciones. Humor, me encontraron en otro site y me sacaron una foto, pusieron a la mujer maravilla. Y en cada uno de los trabajos se reflejaba la forma lúdica en que presentaron los conceptos. También en el trabajo de mi mejor versión, que también es un. Un trabajo muy personal de cada uno de los alumnos se veía por los permisos que se dieron a la hora de ser storytellers. Hacían chistes en sus trabajos y yo me reía y lloraba. ¿Por qué? Porque habilité el juego y esa fue la recompensa como docente. Darte cuenta que uno puede contar una materia donde hay conceptos de neurociencias muy complejos y a pesar de eso, haber podido hacerlo con un storytelling que contemplaba el humor la conexión. Así que esos son los efectos. Oye, eh, la verdad que te escucho y, y, y quiero conocer más juegos, Clemencia. Cuéntanos otro juego. Más juegos. <laughs> a ver, bueno, vamos a contar contigo. A ver, eh, yo, yo te reto a alguno. Hay uno que se llama el, el brindis, ¿no? Que lo hago en clases de storytelling. A donde, ver. Ahora voy a tomar un poquito de agua. Salud. Donde, donde lo que sucede es que uno levanta la copa y el brindis es para celebrar algo. Entonces, lo que propone es, hoy voy a brindar por y levanta la copa, yo lo he hecho muchas veces para demostrarlo, pero del otro lado de la pantalla, en las ventanitas de Zoom, las personas tienen que poner palabras escritas con marcador grueso para que yo las pueda leer, que nada tienen que ver con aquello por lo que estoy celebrando. Entonces yo digo, yo voy a celebrar, por ejemplo, que es algo que hice recientemente. Porque nos vamos a hacer una casa, una pequeña cabaña en el sur de la Argentina. Entonces yo empecé a celebrar y del otro lado de la pantalla me ponían brócoli, me ponían eh, palabras que, insisto, que nada tenían que ver, y yo tenía que usarlas en mi discurso de celebración. Si te uh -huh. animas a ponerme alguna palabra y yo las voy leyendo, a ver, vas te, a ver te la voy a poner aquí en este. ¿Cómo te la pongo? Me la puedes poner ¿Sí? en el chat y yo lo en leo. En el chat, aquí te la pongo, a ver, órale, va. Sale. Muy bien, a ver si te veo. A ver si veo en el chat, todavía no veo las palabras. Paracaídas. Ahí está, ahí. Bueno, celebro, estoy profundamente feliz porque saben que nos vamos a hacer una cab en una cabaña en el sur de la Argentina, en el medio de las montañas. Y no sé si económicamente vamos a sostener las dos casas, pero yo voy con paracaídas, porque uno cuando <laughs> tiene fe, sabes que las cosas suceden. Seguí poniéndome palabras, seguí, seguí, seguí. ¿No? Así que estamos felices. Y obviamente, y si después no nos alcanza, comeremos zanahoria. Y, y, y sabes qué? Bailaremos al ritmo de la música, comiendo zanahorias, y, y seremos felices. Porque un sueño se consigue a veces cuando tenemos ese pensamiento de, de, de escasez, poniéndonos en los zapatos de alguien que lo ha hecho antes que nosotros. Así que, bienvenido el sueño y las charadas, porque en eso vamos a jugar en el sur. Voy a, a invitar a hordas de personas que van a jugar conmigo en el allá, en Lago Cholila. Así que muchas gracias. Wow, Me encanta. Fíjate cómo, cómo tienes que estar concentrado, pero a la vez tienes que estar viendo. Me encanta la conexión, ¿no? Me, y, y cómo tu cerebro entonces empieza a generar otras conexiones, esa creatividad. Me, me, encanta que, que me encanta que podamos, ¿no? Que podamos estar hablando de precisamente el juego en las organizaciones, porque ahorita al pensar, ¿no? Cuando recibes tú a alguien de onboarding en la empresa, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer divertido? Cuando das una retroalimentación, también podría ser con otro tipo de juego, ¿no? Exactamente. De hecho, hay una hay una forma de dar feedback, ¿no? Y que incluye una conversación creativa, porque dentro de la expansión, eh, ya saliendo estrictamente de lo que es juego. Nosotros siempre pensamos en situaciones de feedback en que hay una persona sentada y yo estoy del otro lado, ambos nos preparamos en el mejor de los casos. Pero qué tal una conversación caminando en el que vamos tomando un helado, ¿no? Eh, y que eso incorpora que la persona que está escuchando y también la persona que está dando feedback se conecten desde otro lugar. Beneficia la escucha, ¿no? Porque incorporamos algo eh, en, en otra dimensión, ¿no? Eh, y claramente, si de por sí la situación de feedback es algo que nos genera un cierto grado de estrés, ya sabemos que nuestro cerebro siempre se va a quedar con aquello en lo que tenemos que mejorar, que estamos mucho más diseñados para detectar aquello en lo que nos falta, que todo lo bueno que nos dicen, el diseñar nuestras conversaciones de feedback podría incorporar entonces ámbitos en los que ese ámbito lúdico o de playfulness sea para la mejor recepción de aquello que tenemos que compartir. Oye, ¿en qué momentos también donde es difícil dar ¿no? No, noticias? ¿Cómo podemos meter toda esta parte de playfulness? Sí, y, y obviamente requiere de diseño, ¿no? Yo siempre digo que eh, es todas estas ideas, sí, todas estas ideas tienen que ver con en qué momento, qué circunstancia, cuándo amerita y cuándo no. Estamos hablando de dos cosas. Eh, dijimos antes que nosotros, que estamos formados en, en, en el modelo de Life4, en About My Brain, sabemos lo que son Brain Friendly Cultures, ¿no? Y Brain Friendly Culture, eh, ergo, o igual a Playful Cultures, ¿no? Eso también. Pero eso requiere de un diseño para conocer la cultura de la organización, para no caer, ¿no?, en... en en un contraste tan fuerte que genera el efecto contrario. It can backfire, ¿no? Que puede ser el efecto contrario. Habíamos dicho que el juego es una invitación, las personas tienen que ser invitadas a esos espacios. También cuando una empresa organiza un team building tan conocidos por, por todos y creemos que con eso se solucionan un montón de cosas. ¿Cómo están diseñados? ¿Qué objetivo persiguen? ¿Cuánto espacio se le da a la conexión? Hace poco... Eh, fui a, a Chile por una empresa de, de gaseosas y tomé un juego de mi infancia que no sé cómo se llamará en, en México, que es tú metes los dedos así y abres un, se llama Comecocos o Sapito en otras culturas, ¿no? Okay. Y, y, a, y por fuera es, es algo de papel y hay números. Entonces tú te enfrentas con otra persona y si le pides que elija un número. Esa persona elige el número dos. Al hacer uno y dos con el comecocos o con el sapito, hay un color adentro y la persona elige un color y ahí hay una pregunta. El ludificar una conversación en las que, gracias a eso, nos vamos a conectar, hizo todo para que cada uno se abriera más, ¿no? Fue una actividad de conexión, y, y ya sabemos cuánto nos ha afectado en pandemia, equipos que han cambiado, eh, personas que no conocían y en estos dos años no, vi, no, no habían visto físicamente otras personas y el juego posibilitó acelerar esa conexión eh, compartir fotos no compartir wow. eh, historias de cuando éramos niños y tú a qué jugabas cuando eras niño Ricardo eh, cuéntame algún cuento que hayas jugado tú de niño y que recuerdes y que guardes en tu memoria y con mucho amor pues fíjate que a los carritos cuando hacía mis carreteritas en todo mi departamento bueno en la casa era maravilloso, era maravilloso, me encantaba. Y me perdía, ¿eh? Me perdía jugando con mis carritos. Yo solito ahí, solito. ¿Tú? Qué lindo, qué lindo, ya te veo ahí, Ricardo, chiquitito. Sí. Bueno, eh, a lo largo de, de la vida nosotros tenemos juegos iniciáticos. ¿Y qué es un juego iniciático? Por ejemplo, el Piedra, Papel o Tijera, que es un juego que también uso en mis, eh, en mis talleres, es un juego que lo, que lo que hace es tratar de anticipar, ¿no? ¿Qué cree el otro que voy a tirar yo? Y en eso ahí estamos desarrollando la habilidad de teoría de la mente, estamos desarrollando la habilidad de conectar y tratar de leer el lenguaje gestual, de cómo podemos provocar una respuesta. Imagínate, ¿no? si ese es un juego iniciático y luego lo traemos a la adultez, los, los, los adultos pierden la capacidad de darse cuenta que el esfuerzo que lleva a tratar de anticipar, ¿no? ¿Qué va a tirar el otro? Y ese lo, lo aprendí a hacer de, en tres iteraciones. Por supuesto, uno a uno, en el que piedra, papel o tijera, juegan de a dos. Luego de manera grupal y lo hacemos de manera física. Y luego hacemos uno muy divertido que es un piedra, papel o tijera con hinchada. Eso quiere decir que juegas con alguien y si esa persona pierde, se pone detrás tuyo y empieza a ser tu hinchada. ¿Cómo se dice hinchada en, en no México? Sí, no sé. Eh, qué es en eso. Las hinchadas de fútbol, hinchadas de fútbol, cuando tú vas a un partido. Y que la alguien le está que diciendo grita. atrás. Ok, la sí. la señalización. Ok. No, Entonces, no, cuando, cuando tú vas a un. Cuando, cuando vamos a un partido de fútbol, las, las personas tienen. En, aquí en Argentina se llama hinchada, que gritan y cantan cosas para el. Para ah, el, ya el, la porra, el, la porra, la porra. Eso, la porra. La porra, ok. Muy bien. Bueno, en esta versión de papel o tijera, tú tienes tu porra. Entonces, si, si pierdes, te vas detrás de, de la persona con la que acabas de jugar y eres su porra. Y así van. Eh, yendo por el salón hasta que hay dos grandes competidores con una enorme porra detrás. Y ahí vemos cómo todos necesitamos una porra en la vida, la porra de alguien que nos alienta para aprender, para atravesar. Cuando somos niños empezamos a caminar, tenemos a nuestros padres que nos estiran los brazos y nos dicen, atrévete. Bueno, eso en las organizaciones también se ha perdido por el miedo al error, cuando estamos eligiendo quedar bien por sobre. Entender que no hay forma posible de aprender si no nos equivocamos. Por eso el juego favorece el aprendizaje, ¿no? Porque es, no hay ninguna otra forma de aprender si no estamos dispuestos a innovar y a, y a equivocarnos, ¿no? Pues creo que este, este mensaje queda clarísimo, ¿no? Juguemos. ¿Cómo, sí. ¿cómo, no? ¿Cómo, ¿Cómo contratar a un especialista que te pueda diseñar esos juegos que necesita tu empresa, ¿no? Como bien dices, ¿qué fin tiene? ¿Cómo lo podemos sí. lograr, ¿no? Y creo que, Clemencia, tú, tú has profundizado muchísimo en la parte científica, ¿no? Y cuéntanos, en estos últimos momentos, más de lo que no nos hayas dicho del juego y termínanos de enamorar del juego en nuestras organizaciones. Bueno, a mí una, una cosa que me llamó mucho la atención también es que eh, hay evidencia de dos cosas bastante fuertes, que las personas que tienen espíritu lúdico, ¿sí?, eh, tienen un 20% eh, más de posibilidades de tener un sistema inmunológico en mejores condiciones. Eh, en un estudio hecho, y aquí tengo el dato, en un estudio hecho en una revista de psiquiatría, eh, hay un 40% eh, de, por ciento menos posibilidades de sufrir depresión. Y obviamente cuando nosotros tenemos en nuestros modelos educativos privación de juego porque priorizamos la currícula las materias que creemos que van a ser de esos niños exitosos en un futuro la privación de juego sube el nivel de agresividad no y empezamos a tener entonces comportamientos que se desprenden de la privación de juego doctor stuart brown que trabajó en cárceles y descubrió que los asesinos seriales tenían históricamente, además de historias de abuso, porque eso también es cierto, eh, historias de infancias privadas de juego. Entonces, no solamente beneficia entonces que nos enfermamos menos, que mejora nuestro sistema inmunológico. Eh, y en estudios éticos con Jack Pancep, el neurocientífico, sobre ratas que son muy parecidas a nosotros, se sonríen y, y tienen ¿no? características parecidas, se hizo un experimento en privar a algunas ratas. Eh, del, del aspecto de juego. Ellos tienen, eh, las ratas, un juego bastante torpe, como, como los padres con sus hijos que juegan. En mi casa se llamaba la luchita, que, que te involucrasen, ¿no? En involucrarte en pequeñas luchas eh, como, como hacen los perros. Bueno, a esas ratitas que se las había privado de, de, de juego, luego no se podían incorporar. Eh, tenían mayores niveles, como te cuento, de, de agresividad, no se podían reproducir porque habían perdido esa capacidad de formar parte del grupo, que es algo tan bueno. importante. Entonces, wow. somos seres sociales. Jugar con un otro es conectar. Jugar con un otro es entender los beneficios que nos provoca. Jamás sacar de la lista en la semana un encuentro con amigos. ¿no? Wow. Elegir personas que tengan esta característica ¿no? de playfulness, de personas lúdicas. Identificarlas, nuestras personas vitamina. ¿Por qué? porque nos beneficiamos todos, y, y otra vez, si generamos ese contagio que va a generar la, la risa, todos sabemos los beneficios de la risa, ¿no? Eh, ¿Cuánto nos reímos a lo largo del día? ¿Cuánto buscamos generarla? ¿no? Amy bueno. Kelly dice, y no sería una recomendación, que solo por el hecho de así, un tiempo, nuestro cuerpo no distingue, pero la idea no es hacerlo con una virome, es que se genere, insisto, por por incorporar juego a nuestra vida. Y nos vamos a mantener más jóvenes. Oye, pues la, la verdad es que te, te pones a pensar y dices, creo que así como tengo hábitos de salud, ¿no? Tengo, tengo que incluir los hábitos de juego, donde voy a conectar con más personas, donde voy a generar más mi creatividad, donde voy a tener más innovación y donde el juego también nos permite conocer personas como tú, Clemencia. Cuéntanos, ¿alguna experiencia para cerrar? Que hayas tenido una empresa donde utilizaste juego y cambió todo bueno como te contaba no este último tiempo estoy trabajando para una empresa de gaseosas donde ha habido una gran reestructuración y, y, y claramente lo que ha generado son equipos muy nuevos con personas que vienen de otras compañías personas que han cambiado de lugar donde hay altos niveles de incomodidad y sin embargo cada en cada encuentro eh, el juego ha posibilitado la conexión, el poder poner de manifiesto el usar la palabra, gracias a que primero, antes de hablar de cualquier cosa del negocio, tuvimos espacio para el juego, espacio para la conexión, y espacio para conocernos. ¿no? Y de esa manera tenemos mucha más capacidad para escuchar. Eh, el juego permite perspective taking. ¿Por qué? Porque hay ensayo. El juego posibilita, insisto, eh, esas posibilidades y oportunidades que no vería cuando estoy. Solamente sesgado a una única respuesta. El juego abre oportunidades y permite la exploración. Así que esas son mis últimas eh, experiencias hiperpositivas y de mucho agradecimiento. Y terminamos muchas veces y también existen lágrimas, ¿no? Y yeah. la lágrima, per se, tiene que ver con el agradecimiento, con el agradecer esos espacios de conexión, ¿no? Eh, con otros de mi especie. Wow. Y a Vence ha sido un honor tenerte aquí en el programa, en nuestro canal. ¿Algo más que bueno. quieras decirnos para cerrar? No, siempre agradecer el espacio, la divulgación. Yo hace mucho tiempo que no hablo de juego. Como te contaba, me, me especializo en agilidad emocional a partir de la lectura de un libro de Susan David. Investigué sobre ese libro y, y generé muchas experiencias lúdicas también para la transmisión de eso. Y hace mucho que no hablaba en particular del juego. Por supuesto que lo uso y forma como te decía parte de mis clases de mis encuentros con familia eh, de mis charlas siempre uso el juego pero hace mucho que no hablaba entonces me, me gustó retomar volver a ciertos autores y recordar lo poderoso de los conceptos para que del otro lado digan bueno eh, lo primero que quiero hacer es entablar una relación lúdica con el primero que se me cruce con mi perro con mi planta con mi hijo y, y jugar no y ponerle humor a la vida Vamos a ponerle humor a la vida. Muchas gracias, Clemencia, por estar aquí con nosotros. Y, por supuesto, que en nuestro canal, en nuestro blog, también hay un artículo escrito por Clemencia González, para que también lo puedan leer y puedan, puedan darle, ¿no?, darse la oportunidad de, de, de adentrarse a este tema. Y, por supuesto, que sigan a Clemencia en sus redes sociales, que también ahorita aquí nos las van a poner. Realme, muchas gracias. Sí, adelante, adelante. Te noto que quieres decir no, algo de lo... Clemencia, por favor. No, y solo iba a decir que a lo mejor si tenemos un mindset en el que el juego hasta esta charla, hasta este encuentro, eh, lo dejaban de lado por ciertas creencias, revisar cuáles son esas creencias que hizo que no le diéramos una oportunidad al juego, ¿no? Cambiemos las creencias respecto de lo que es. Seamos curiosos respecto de lo que es el juego. Y de esa manera recorramos el camino de que esto natural que tenemos lo tenemos que recuperar porque nada dice que debamos dejar de jugar. Más bien todo lo contrario. Así que Permission right. to Play. Permiso para jugar. Permission to Play. Permission to, to sí, Innovate. Oh, to Feel. Yeah. Wow. Gracias, <coughs> Clemencia. Y gracias a todos. Nos vemos en nuestra próxima emisión de nuestro Brain Friendly Channel. Que estén muy bien. Cuídense. Síganos en nuestras redes sociales, por favor. En YouTube. En Instagram. Nos vemos pronto. Cuídense. Cha -cha. Bye. -bye. Cha -cha.